máscara. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Camino ha estado lleno de glorias. Su carrera boxística inicia en 1985, teniendo un récord invicto de 52 combates. Es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la década de los 90. Diferentes títulos como campeón mundial peso mínimo de la organización y la Asociación Mundial de Boxeo, así como el título en peso mínimo Oscar de la Federación Internacional de Boxeo, lo avalan como el héroe nacional y una leyenda viviente del deporte mexicano. Perro callejero es Ricardo "El Finito" López. ¡Sí! ¡No lo puedo creer, mi querido Ricardo "El Finito" López! ¡Cañón! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Carlos, te la bañaste! ¡Te la bañaste, pero yo, impresionante! Yo te voy a decir algo. Cuando lo estabas diciendo, yo dije, ¡ay, ajá! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Y claro que sí, mi querido Ricardo Finito López, un ejemplo, un mexicano que pues ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto. Mi querido Finito, es para nosotros un honor que hayas aceptado a venir a jugar con nosotros aquí en ¿Quién es la Máscara? Al contrario, gracias, Adrián. Un gran reto. Mi admiración, Carlos, Moni... Güera, Yuri. Gracias. Juanpa, mi hijo te admira mucho, Mateo. Ay, un saludo para Mateo. Oye, Finito, pero engañaste hasta Yuri, porque sí, con eso del sonero. ¡Qué sonero! Lo hiciste brutal. Oye, pero Yuri decía que tú seguro naciste en la costa. Sí. Y que tienes un oído muy quién sabe cómo. Quiero preguntarle, ¿cómo aprendiste a cantar salsa? Porque no es tan fácil sonear. Yo siempre escuché música con mi padre, de pequeño, de Benny Moré. Ah, pues ahí está. Admiré siempre a Charles Chaplin, a Cantinflas. ¡Qué bonito! Que sin hablar, Chaplin demostraba y enseñaba una gran comedia, ¿no? Hacía llorar, hacía reír, por eso hablé de eso, pero también hablé de los golpes, que a la raza canina la golpeaban. Yo dije, por ahí a lo mejor Carlos, que le gusta mucho. Mi querido Finito, y por ahí sacaste una foto de tu papá, por ahí. Lo del Cuyo, fue el Cuyo Hernández, que bien lo dijo Carlos. Fue ha sido uno de los mejores managers mexicanos en el boxeo. Y él me llevó a la pelea del campeonato del mundo un 25 de octubre, allá por 1990 en Japón, y por eso hablaban del Cuyo, el Cuyo Hernández. 52 peleas, además, 52 peleas. Que fue lo que decía la tabla, ¿sí? Y es 52. No me resta más que darles gracias por este reto, seguir adelante. Yo sigo como analista de boxeo en todas las peleas en TUDN por Televisa. Doy muchas conferencias motivacionales que me contratan. Wow. Y agradecido una vez más con Dios por vivir este momento. Pues mira, hoy, fuerte el aplauso, sí, señor, para... Ricardo "El Finito" López, hoy haz de cuenta que nos diste una de tus mejores conferencias, porque lo hiciste de una manera brillante, como todo un campeón que eres, mi querido Finito. Gracias, y bueno, Adrián, pues nos gustaría escucharlo cantar, sí, al campeón, pero ahora sin máscara. Señoras y señores. Vamos a irlo sonear. Sí, ahora sí que venga la salsa del gran campeón y gran cantante de salsa, Ricardo "El Finito" López.